Tenemos que decir que no es una muy buena noche para todos y tenemos que manifestar nuestro apoyo de todo el canal, de toda la casa de La 8 Valladolid y en concreto de nuestro programa 8 Magazine Valladolid a todas las familias que se han visto afectadas ayer por la noche durante el concierto de Ariana Grande. Aquí estamos viendo las tristes imágenes durante esa tragedia que ocurrió en el Manchester Arena, donde se han visto afectadas 20 víctimas y por lo tanto nosotros queremos estar cerca de todas estas familias que están en este momento sufriendo. Pues bueno, desde aquí nuestras condolencias y tenemos que seguir, eso sí, ofreciéndoles el contenido de mayor actualidad. Hoy vamos a tener grandes entrevistas porque se van acercando las fiestas ya en determinados municipios. Por ejemplo, hoy les vamos a hablar de los premios Racimo que este viernes va a tener lugar en Serrada. Y bueno, hay nombres, JJ Vaquero, tenemos a Peña, pero ya lo verán ustedes luego. Y Virginia, ¿qué es lo que tenemos también no aquí? No digas los nombres, que si no los adelantas. Para que nos vean, hombre. Sí. Tenemos teatro de calle, tenemos alcalde de Portillo que este fin de semana empieza sus fiestas medievales y son una chulada. Claro que sí. ¿Verdad que sabe algo, Virginia? ¿Verdad? Yo creo que pero bueno, Virginia, antes también te has ido a ver un espectáculo. Al Teatro Lava, que ha empezado ya el Teatro de Calle, claro. Y hay que salir a las calles de Valladolid, que sí, Alfonso. Hombre, yo salgo a la calle todos los días para venir aquí, pero... No, a la calle, no, a ver el teatro. Vale, el teatro de calle, claro. Pues nada, vamos con el TAC. Valladolid se llena de teatro entre el 20 y el 28. Tenéis teatro en todas las salas, en todos los teatros, en todas las calles. Y nos hemos venido hoy hasta el Teatro Lava, donde representan la obra Gueto 1326. Y estamos con Félix, su director. Hola. Hola, buenas tardes. Félix, ¿de qué va esta obra? Pues básicamente es la vida sueño de Calderón de la Barca, y lo que pasa es que bueno, nosotros que nos hemos caracterizado siempre por hacer un teatro más contemporáneo, más de nuestros días, pues hemos hecho una puesta en escena más atemporal, más actual, más neutra, digamos. ¿Algunos detalles que nos puedas contar de la obra? Pues básicamente que se maneja el texto del verso, lo que pasa es que está algo recortado porque si no serían cerca de 3 horas de función. Y luego la estética, que es una estética muy marcada, muy fuerte, mucha sombra, mucho oscuro, muy negro todo. Los personajes hemos querido que fueran muy, muy negros porque en una primera lectura puede parecer que se redimen, pero nosotros hemos querido que los personajes fueran la segunda lectura, que es... son todos unos personajes bastante malvados, bastante perversos, y bueno, hemos querido reflejar eso nada más. ¿Eres director y actor? Sí, a la fuerza orca. Soy de una compañía de Valladolid y somos, bueno, este país está el teatro como está, entonces bueno, pues tenemos que hacer un poco de todo y bueno, da la casualidad de que interpreto y dirijo. Me gusta más la dirección, pero bueno. ¿Por qué te gusta más la dirección? Porque es mi verdadera pasión es la dirección, es donde yo disfruto como un loco, pero bueno, hago lo que tenga que hacer, sí. ¿Y cómo ha sido dirigir esta obra? Pues es un proceso complicado, muy, muy, muy complicado, porque irte al imaginario colectivo de todos los que tenemos una referencia de la vida sueño, pues, y luchar contra eso para hacer este tipo de propuesta, pues es complicado. Pero bueno, luego ha habido gente que ha colaborado, como Mario Pérez Tapanes, que ha diseñado el vestuario, Eva Brizuela, que es la que ha confeccionado realmente el vestuario, la estética, que es nuestro técnico y constructor de decoradillos y cosas así. Entonces, bueno, pues la gente ha ido colaborando y se ha ido creciendo con el proyecto y entonces, bueno, ha sido complicado, pero muy satisfactorio. ¿Y con qué papel te quedas de esta obra, de todos los actores que hay? Bueno, no te sabría decir, es que cada uno tiene su momentazo. Hay un momento del padre, hay un momento de tal, no sé, son muchos momentos. Y luego, además, hemos añadido los textos de Daniel Monedero, un compañero que estuvo aquí, que ahora es guionista en Madrid,
Y bueno, la verdad es que hemos roto un poquito la historia, entonces bueno, hay cada personaje tiene su pequeño momentazo y son maravillosos, tienen un momentito de maravilla y otro momento de ser muy malos, entonces bueno, está bien. ¿Cómo va Isoletano? ¿Cómo vives esta semana grande aquí en Valladolid del teatro? Pues yo siempre dentro, porque casi todos los años trabajo en el festival y bueno, la verdad es que para mí es un orgullo estar en este festival y, y representar nuestros espectáculos en el TAC, obviamente. ¿Algún proyecto de futuro? De momento no, cuando acabemos esto vamos a parar un rato a reflexionar. El año pasado estrenamos Bodas de Sangre, que estamos rodando ahora también y ahora necesitamos un poco de descanso y replantearnos cosas y ver qué queremos hacer, qué sé que queremos seguir haciendo. De momento no hay nada, hay alguna idea, pero muy vaga, muy vaga. Podemos ver esta obra aquí en el Lava, que empezará en muy breve momento. ¿Dónde más podemos verla? De momento se estrena y a ver qué pasa. Vienen hoy programadores y esperemos que funcione, que le guste a la gente y a ver cómo vemos el feedback y la respuesta del público y a partir de ahí veremos lo que sale. Estupendo, pues no lo molestamos más, que empezamos ya en breve. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Yo estaba buscando algo, pero no sé el qué. Llevo tanto tiempo muriendo. Uno se pasa toda la vida muriendo y al final va y se muere. Vaya broma, sí, gracias. ¿Será que soy una corona sin cabeza? Una corona sostenida por el sueño de una cabeza. Un patrimonio vitícola centenario y tecnología de vanguardia logran un verdejo excepcional. Cuatro Rayas Viñedos Centenarios patrocina este espacio. Y aquí continuamos en 8 Magazine. Este caso es turno de hablar de los personajes ilustres de dicha ciudad que acontecen durante cada semana en Valladolid. Y dicho todo esto, qué bien me ha quedado, ¿no? Totalmente. Después de todos estos meses ya, ¿qué íbamos celebrando, por favor, durante este año en Valladolid? Ivana, Virginia, ¿qué íbamos celebrando? A ver. Muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas, pero entre ellas, a ver, ¿200 años de qué? De un nacimiento. ¿De un nacimiento de quién? De un personaje muy ilustre. ¿Y quién es ese personaje? Que empieza por Z. ¿Por Z? Zorrilla, sí, Zorrilla, sí. El apellido empieza por Z, digo, vamos, si no me vas a ver. Un aplauso para José Zorrilla, por favor, que es nuestro personaje ilustre de hoy. Que bueno, ahí está, Zorrilla. Vamos a hablar de él. Atención, porque este personaje nace el 21 de febrero, en este caso, de 1817. Compañeros, vamos a ir poniendo las imágenes para que se empapen los telespectadores y vean la casa donde pasó la infancia Zorrilla y donde luego también vivió la etapa que aconteció después de su estancia en México. Pero es que, atención, era hijo de José Zorrilla, también un hombre conservador y absolutista, y su madre, Nicomedes Moral, decían que era una mujer muy piadosa. Tras varios años en Valladolid, la familia pasó por Burgos y Sevilla para finalmente establecerse con el pequeño Zorrilla de 9 años en Madrid, donde el padre fue el superintendente de policía y metió al hijo al seminario de nobles que lo regentaban los jesuitas, y allí Zorrilla fue donde se empapó de ese espíritu lírico, de esa necesidad de escribir, de esa necesidad de narrar. Estamos viendo las imágenes de nuestro particular Zorrilla recorriendo las estancias y enseñándoselo a todos los visitantes. Bueno, después Zorrilla fue enviado a estudiar Derecho a la Universidad de Toledo, y como veían que el hijo pues se distraía con otras ocupaciones, con el dibujo, con las novelas, etc., fue devuelto a Valladolid. Por tanto, un enamorado del dibujo y la literatura, de autores como Walter Scott, Alejandro Dumas, Víctor Hugo Espronceda, hizo que el padre le mandara a cavar viñas. Pero es que atención, que cuando Zorrilla estaba a medio camino de Lerma para ir a cavar viñas, robó una mula y se fue a Madrid, que eso no lo sabe la gente. Después de muchos años trabajando allí en Madrid, se empapó del ambiente bohemio y artístico. Fue ya con la muerte de Larra en 1837, donde con un improvisado poema se cuajó la profunda amistad de él y José de Espronceda y se consagró como el gran poeta de renombre. Comenzó a escribir en el periódico El Español y en 1840 publicó sus famosos Cantos del Trovador y estrenó Tres Damas. Después, en 1838, se casó con Florentina O'Reilly, de la que se divorció, y posteriormente fue hecho miembro de la Junta del recién fundado Teatro Español. El Liceo organizó una sesión para exaltarle públicamente y la Real Academia lo admitió. Después viajó por muchas partes, vivió en París, en Londres, con apuros económicos, y finalmente pasó 11 años de su vida en México y también un año que vivió en Cuba.
Posteriormente, Zorrilla se convirtió en un poeta áulico y fue nombrado director del desaparecido Teatro Nacional. Se casó otra vez, en este caso con Juana Pacheco, y vuelven los apuros económicos, de los que no logran sacar ni una tardía pensión, ni los recitales, ni el reconocimiento. Eso sí, atención, porque muchos honores llovieron sobre él. Cronista de Valladolid, coronación como poeta nacional laureado en Granada. Muchísimos, en este caso, méritos a su obra. Murió en Madrid en 1893 como consecuencia de una operación efectuada para extraerle un tumor cerebral. Y sus restos en principio fueron enterrados en Madrid, pero en 1896 se trasladaron al Panteón de los Ilustres que tanto ustedes como yo conocen aquí en Valladolid, en el Cementerio del Carmen. En 1982 inauguramos el nuevo Estadio José Zorrilla en sustitución por el anterior ubicado en el Paseo Zorrilla, y hablamos también un poquito de la obra, brevemente, de Zorrilla. Hay tres elementos de gran interés para completar la obra que hizo. Bueno, pues en primer lugar, las relaciones con su padre, un hombre con el que no tenía una buena relación. Parece ser que el padre pues no aprobaba muy allá la vida de Zorrilla y que bueno, que no tuvo ese cariño que necesitaba el poeta por parte de su progenitor. El segundo elemento, su temperamento sensual, que le arrastraba en este caso hacia las mujeres. Y el tercer factor condicionante, pues la salud que tenía. Decía pues que tenía tema de sonambulismo, alucinaciones, etcétera, que muchos estudiosos dicen que puede tener que ver con el desarrollo de ese tumor cerebral que bueno, que apareció finalmente a una edad bastante ya avanzada. Dicen de su carácter, en concreto el biógrafo Narciso Alonso Cortés, que era ingenuo como un niño, bondadoso, amigo de todos, ignorante del valor del dinero y ajeno a la política. Y conviene resaltar también su inteligencia y su, en este caso, independencia, de la cual se sentía muy orgulloso. También nombramos, tiene en lírica, en este caso, pues por ejemplo, obras Ira de Dios, La Virgen al pie de la cruz, en épica, Los cantos del trovador, en leyenda, pues A buen juez, mejor testigo, y en este caso de poemas dramáticos les vamos a recomendar la obra por antonomasia que se representa y por la que es conocido mundialmente, Don Juan Tenorio, que se representa todos los 1 de noviembre. Así que fijaros lo cachondo que era, la de viajes que se hacía y lo bien que disfrutó la vida. Dijo, aquí estoy yo, se me da bien algo y voy a hacerlo por encima de todo. Y fue estupendamente feliz. Yo me he quedado con un dato, Alfonso, y tenemos que investigarlo. ¿Qué pasó con la mula que robó? Porque llegó a Madrid, ¿y qué pasó con esa mula? Bueno, se escapó con la mula, pues quién sabe si vivió una serie de aventuras mulosas. Madre mía, qué vida más intensa, ¿eh? No sabíamos algunos detalles y 200 años, ¿no? 200 años del nacimiento de este gran personaje histórico, por el cual pues se nos reconoce sobre todo por eso, por el Don Juan Tenorio, una obra, por cierto, que no se la pierdan. Bueno, ¿os ha gustado? Nos ha encantado, además no los aparenta, ¿eh? No, ¿verdad? Está enterito, ya lo hemos visto, está totalmente joven. Bueno, pues nada, nosotros vamos de una obra con mucha luz a ver también mucha luz, en este caso, con Dajo Luz. ¡Ah, qué interesante! Cuatro rayas, 40 vendimias Verdejo patrocina este espacio. Nueva temporada de Rincones de Provincia, en esta ocasión Quintanilla de Onésimo. Bueno, pues estáis con Juan Moreno, que es el alcalde de este pueblo, de momento, hasta el año que viene, donde me sustituirá mi compañero ahora de teniente de alcalde. Que soy Carlos del Barrio y que estoy ahora ocupando el puesto de teniente de alcalde. ¿Esto lleva mucho trabajo? Esto es labor de tres años, también del caballo y del jinete. ¿Cuántos caballos tenemos aquí? Unos cuantos. En la actualidad estamos exportando a más de 10 países y los puntos verdes reflejan los viñedos donde estamos trabajando en la actualidad. Pues muy contentos en Quintanilla, claro que ese es mi pueblo, el pueblo de mis abuelos y de mis padres, de mi padre. Mi madre era de un pueblo de Peñafiel, cerquita de Peñafiel. Tenemos un cebadero donde criamos los terneros, que les hacemos el pienso y, bueno, si queréis ir, vamos ahora mismo y estáis invitados a verlo. Me la va a limpiar la cámara. Bueno, pues Estudio 17 es un bar de copas de aquí de Quintanilla. Y bueno, pues ahora mismo ya es un bar de copas y lo hemos convertido también en un gastrobar. El 50% de nuestra producción lo vendemos fuera, en el mercado internacional. Entonces, bueno, estamos muy contentos porque también nuestros importadores pues han apostado por nuestros vinos y bueno, pues vamos creciendo. Pues mira, llevamos del año 82, llevamos 35 años, pero siempre con mucho espíritu y con muchas ganas de agradar.
El jueves a las 10 de la noche nos vemos en Quintanilla de Onésimo. Lo mejor por descubrir está en tu provincia. Esto es Dajoluz. Mayo es el mes de la lámpara en Dajoluz y todos, pero todos nuestros artículos tienen un 20% de descuento. Y no te quedes con las ganas, que eso es muy malo. Lámparas Dajoluz. Estamos en Cantera 46 y en la calle Teide 14 en el Pinar de Jalón. Y en la web lámparasdajoluz.es. Abrimos sábados tarde. Y estamos en Dajoluz. Hemos venido a la calle Teide 14 para que nos enseñen estas lámparas de mesa tan bonitas, porque como siempre, aparte, al margen de los muebles, las lámparas tienen mucho que decir y mucho que decorar. Manolo, cuéntanos. Buenas tardes, pues mira, bienvenidos. Estamos aquí ahora para poderos enseñar las lamparitas de mesa, para un salón, un rincón, una entrada, un hall. Y bueno, pues hemos tenido variedad, hay muchísimo modelaje en pan de plata, pan de oro, cromo, y bueno, pues creemos que hemos traído un modelo que, bueno, para un rincón de nuestra casa, de una mesa para ver la tele, un tipo así de luz de ambiente, pues creemos que es muy decorativo y está muy bien, nos puede hacer un salón, por ejemplo, con una luz de ambiente y una bombilla de LED. Y bueno, pues como veis, tenemos aquí las nuevas incorporaciones que hemos traído. Entonces, pues bueno, para con el 20% que estamos celebrando todo el mes de mayo, pues creemos que es una oportunidad para poder al alcance de un poco de los bolsillos de todos los vallisoletanos y que nos quieran venir a ver. Bueno, sobre todo estamos hablando de eso, tecnología eficiente, respetuosa con el medio ambiente y con diseños de última moda. Con un sobremesa de salón, pues por ejemplo con una bombilla de 15 vatios, el consumo es mínimo y nos está decorando un salón de un rinconcito ahí con de ambiente de 12-14 metros de ambiente, que yo creo que está muy bien. Y bueno, pues ahí está, para que lo puedan venir a ver nuestros clientes. Pues ya lo saben ustedes, tienen que venir aquí hasta Dajoluz y decorar sus casas con las mejores lámparas. Esto es Dajoluz. Mayo es el mes de la lámpara en Dajoluz y todos, pero todos nuestros artículos tienen un 20% de descuento. Y no te quedes con las ganas, que eso es muy malo. Lámparas Dajoluz. Estamos en Cantera 46 y en la calle Teide 14 en el Pinar de Jalón. Y en la web lámparasdajoluz.es. Abrimos sábados tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. El director me dijo que preguntara por Teodoro, Teodoro o Doroteo.